¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva sesión de Educando TV en la materia de español de primer grado de secundaria. Soy la maestra Katiusha Toledo y nuevamente te doy la bienvenida a una nueva sesión. Ahora con el proyecto número 12, donde vamos a analizar un programa de televisión. El propósito de este programa va a ser el analizar un programa o diferentes programas que vemos en los medios de comunicación a través de los propósitos y utilizando líneas del tiempo, viendo la evolución de los medios de comunicación y también viendo diferentes programas y también vamos a ver algunas cuestiones que nos van a ir ayudando para argumentar este propósito que queremos lograr sobre el análisis de los diversos programas de televisión. Y de ahí tomar un criterio inteligente para poder decidir qué programas son los que más nos pueden servir para nuestro aprendizaje. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a iniciar. Como saberes previos, ¿tú recuerdas cuando en la primaria estuviste viendo sobre diferentes medios de comunicación como la radio y la televisión? Actualmente podemos meter en este tipo de procesos al Internet. Ya sabes que hay diferentes elementos que nos pueden servir para que tengamos una información mucho más actualizada y en el menor tiempo posible. Y de esta manera poder hacer análisis sobre diferentes tipos de programas que vemos nosotros a través de los diferentes medios de comunicación. Bien, eh, para que podamos identificar y reconocer las diferentes experiencias que tenemos con respecto a un programa de televisión, te voy a hacer unas pequeñas preguntas como para que tú vayas analizando tus saberes previos. Sí. Por ejemplo... ¿Cuál es el medio que tú utilizas más para poder estar en contacto con este tipo de programas? Internet, televisión, la radio, la computadora. ¿Cuánto tiempo dedicas a ver este tipo de programas? Y pues, ¿qué tipo de programas o de información es lo que tú ves más en la televisión o en internet o tal vez escuchas en la radio? Y ¿Qué opinas tú acerca de este tipo de programación? ¿Consideras que obtienes algo de beneficio? ¿O hay algunas cuestiones que hay que ir cambiando en cuanto a la estructura de los programas? Bueno, pues todos estos saberes que vamos adquiriendo a través del tiempo son los que vamos a ir analizando a lo largo de esta sesión. Bien, como primer punto vamos a hablar acerca de qué son los medios de comunicación. ¿De acuerdo? Aquí te voy a poner que los medios de comunicación hacen referencia al instrumento o forma de contenido por el cual vamos a realizar el proceso de comunicación. En una siguiente sesión vamos a ver sobre este proceso que es muy importante que vayamos analizando y aprendiendo cuáles son las partes que la componen. El teléfono no es un medio masivo de comunicación, es más personal. Pero de todas formas se considera como un medio de comunicación, eh, de manera que nosotros vamos a poder estar al tanto de mucha información que podemos adquirir a través de este medio. Y son instrumentos que están en constante evolución. Muy bien, bueno, ahora vamos a ver otra palabra u otro saber previo que vamos a estar utilizando a lo largo de estas sesiones. ¿Qué es un gadget? Ustedes ya más o menos han de estar familiarizados con esta palabra, pero hay compañeros que están en comunidades alejadas o personas que tal vez no conozcan qué significa esto. Es un dispositivo y tiene un propósito o una función específica que generalmente está, son elementos o artículos de pequeños tamaños, son prácticos y muy novedosos. Los gadgets suelen tener un diseño más ingenioso que el de la tecnología corriente. ¿Sí? Tenemos las tabletas, los drones, utilizamos los celulares pequeños, mmm, diferentes elementos auditivos que también podemos nosotros o dispositivos que podemos traer o cargar ya de manera más pequeña para que podamos tener el acceso a la información. Muy bien. Bueno, ahora... Vamos a ver otro elemento u otra parte que vamos a ver en este tema, que va a ser la encuesta. Vamos a utilizar una serie de preguntas que vamos a hacer entre varias personas para reunir datos y detectar la opinión pública de acuerdo a un tema específico, que en este caso va a ser el análisis de programas de televisión. ¿Sí? Bueno, vamos con el siguiente. Para elaborar una encuesta es necesario que se utilicen diferentes tipos de preguntas. Pero las preguntas abiertas, que son un tipo de pregunta que podemos manejar, son muy pocas las que se utilizan en una encuesta, ya que necesitamos más precisión en cuanto a la información que vamos a adquirir. ¿sí? Pero de todas maneras, una pregunta abierta se utiliza, por ejemplo, en las entrevistas personales cuando el entrevistador necesita obtener una información específica de una persona para que así se pueda captar la mayor cantidad de información acerca de un candidato posible y para tener una respuesta e información amplia. ¿De acuerdo? Muy bien. Este tema ya se ha visto con anterioridad en otros grados, tú ya lo has analizado, pero de todas formas lo vamos a volver a recalcar para que vayamos tomando como saberes previos, ¿de acuerdo? Bueno. Vamos con el que sí nos enfoca o nos interesa en este momento que se trata de la encuesta que vamos a llevar a cabo y tenemos las preguntas cerradas. Una pregunta cerrada hace que al consultar o al consultado seleccione una serie de una serie de preguntas un conjunto de determinadas opciones. Pueden ser desde dos hasta varias opciones, cuatro o cinco para no hacer muy cargada las opciones que puedas estar marcando o utilizando que son necesarias para obtener la información que vamos a requerir. ¿Sí? Entonces, a través de la encuesta que aplicamos la maestra Elizabeth y yo, quienes somos los que organizamos este proceso. Utilizamos 10 preguntas para hacerles a los diferentes a las diferentes personas a quienes encuestamos. ¿sí? Bien, ahora tenemos la gráfica. Bien, una gráfica es o una representación gráfica, es en donde vamos a representar datos numéricos, recursos gráficos, pueden ser líneas, vectores, superficies o símbolos y que se manifiesta visualmente con la relación matemática o correlación estadística que tienen entre sí. En este caso, nos interesa tener un conocimiento sobre estadística para que podamos saber cuáles son los programas de televisión que son más vistos, cuál es la forma en que nosotros percibimos esos programas, y de esta manera vamos a poder empezar a hacer un análisis de un programa de televisión. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, después de haber visto todos estos temas o estos saberes previos con estas preguntas y ver estas palabras claves que vamos a estar utilizando, te voy a mostrar en la imagen una línea del tiempo que fuimos diseñando por la parte de producción para poder así platicarte acerca de cómo la comunicación o los medios de comunicación han ido avanzando a lo largo de la historia. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, veamos en las imágenes. En la imagen 1 de la línea del tiempo, vamos a hablar o vamos a observar aquí que en la era paleolítica media es, existía ya en la especie humana formas avanzadas de lingüística, simbólicas, simbólicamente rudimentarias. Como podían ser las pinturas rupestres que se encuentran en diversas cuevas y las señas que ya empezaban a utilizar para que pudieran de esa manera expresar los seres humanos o de alguna manera poder estar informados de algún acontecimiento que ocurriera en su espacio. ¿De acuerdo? Aquí vamos a ver que ocurre esto hasta el año 28000 a.C. Esta situación o esta forma de comunicación. Bien, vamos en la imagen número dos de la línea del tiempo, en donde en el periodo protodinástico se desarrollan los jeroglíficos y después de la escritura eriática, que etimológicamente eriático proviene del griego eriática, que significa sagrado, y que se elaboraba en papiros. Primero se hacían con piedras y posteriormente se utilizaba el papiro para hacer muy fácil su manejo y esos fueron los primeros elementos de escritura que utilizaban anteriormente. Bueno, de ahí vamos con la línea del tiempo al punto número 3 o a la tercera imagen, en donde vamos a mencionar que en el periodo del siglo xv surge la imprenta y es donde se revoluciona de una manera muy rápida la comunicación con una velocidad que no se había alcanzado antes sí y de ahí empiezan a producirse libros entre ellos uno de los más antiguos que es la biblia y aquí este libro es el que se empieza a construir y diferentes textos para poder tener más elementos para tener escritura muy bien. En la cuarta imagen de la línea del tiempo, vamos a mencionar que aparece en Alemania una franja diaria de información que poco a poco se fue desarrollando. Esto en el año 1605, en donde empiezan a utilizar el periódico. ¿sí? El periódico es un medio mucho más rápido de comunicación que se fue este, utilizando de manera más común. Posteriormente, en la imagen que sigue, vamos a hablar sobre el telégrafo. Un pequeño aparato que, con golpes y choques eléctricos, se va utilizando a través de rayas o líneas largas y puntos la información para que de esta manera se pudiera utilizar o dar un mensaje en menor tiempo utilizando la electricidad. Bueno. Y actualmente esto todavía se utiliza en telégrafos, en la aviación y la navegación. Y surge en 1843 con Samuel Morse. Morse es el código que se utiliza para manejar este sistema. Bien, con la imagen que sigue la número 6, estamos hablando del teléfono que fue inventado en Estados Unidos en 1876, un medio mucho más rápido de comunicación. Muy bien. En el, la imagen que sigue, la número 7, vamos a hablar sobre un sistema de ondas electrohercianas que es la radiodifusión. La forma o la crea Rudolf Hertz, quien en 1906 crea este sistema para tener una información mucho más rápida y que podría alcanzarse a estar comunicando entre continentes. Sí, ya ves que va evolucionando mucho más rápido la información. De ahí tenemos en la línea del tiempo en la imagen número 8 que se crea la televisión, que es en 1926 donde aparece el televisor por primera ocasión y es un mexicano que es González Macarena quien inventa o crea el sistema tricromático secuencial de campos, el que conocemos ahora como la televisión de color. Claro que actualmente se utilizan otras formas eh, de la, la televisión en cuanto al uso de los colores. Bien, esto surge en 1940 y así poco a poco la televisión ha sido un invento que cada vez es más utilizado hasta la actualidad aunque actualmente se ocupa como otra forma de comunicar, ya no tan común como anteriormente. Bien, seguimos con la línea del tiempo número 9, la imagen, en donde vamos a ver el surgimiento de la primera computadora, que es a base de bulbos o tubos de vacío, surge en 1946-47 aproximadamente. Esta primera este computadora que anteriormente eran unos aparatos muy muy grandes, pero con el paso del tiempo diferentes empresas fueron logrando que se crearan computadoras mucho más pequeñas y actualmente ustedes saben que ocupamos mini laptops o diferentes herramientas de computadoras que son mucho más pequeñas, más fáciles de transportar. En la línea del tiempo número 10 vamos a ver sobre las redes de información que fueron ahí evolucionando de una manera muy, muy rápida en diversas partes del planeta. De aquí surge lo que es el Internet, la fibra óptica, se empiezan a utilizar los primeros láseres para empezar a transmitir la información, surge el correo electrónico que actualmente todavía se utiliza mucho porque es un medio muy rápido para poder llevar y traer información al momento. Y la World Wide Web. ¿Qué significa eso? Bueno, pues es la red informática mundial. Y son los medios de comunicación que son más rápidos en la historia. ¿Sí? Bueno, de aquí entonces vamos a pasar a la última imagen, que no es la número 11, en donde vamos a hablar sobre el smartphone que es un teléfono como bien lo dice la palabra inteligente en donde ya podemos nosotros accesar a cualquier tipo de información y utilizarlo prácticamente como una computadora y podemos estar en el momento en el instante en que está ocurriendo la noticia enterarnos de lo que está pasando la evolución del teléfono celular y de los diferentes tipos de gadgets recuerdas la palabra o dispositivos que utilizamos pueden ser también los videojuegos de dispositivos de sonido y de video, relojes inteligentes, los lentes virtuales, los mini robots que existen actualmente y que son los más utilizados para tener información y estar al día en la comunicación. Muy bien. Bueno, pues tú sabes cuánto tiempo más o menos utilizas en estar en los medios de comunicación o utilizándolos. Prácticamente, algunos lo utilizamos todo el día. Hay personas que se dedican a este tipo de trabajo y por lo tanto, pues sí, le dedicamos mucho tiempo y espacio a esta información. Y por eso, al estar en nuestro día a día, es que nosotros tenemos que estar siempre comunicados para utilizar estas herramientas. Bueno, vamos a ver ahora algunas preguntas. Que le aplicamos a 10 personas. Fueron 5 estudiantes de secundaria y 5 adultos. Para que tengamos un parámetro más o menos similar en cuanto a la información y para que veamos cómo estos medios de comunicación cada día lo utilizamos más y más personas de diferentes edades. Bien. Como primera pregunta para empezar a analizar, ¿consideras que los medios de comunicación son adictivos? Y miren, un 90% nos dice que sí. Ahorita vamos a hacer un comparativo acerca de este porcentaje. ¿Bien? En la segunda pregunta, ¿crees que los medios de comunicación favorecen la cultura? Bueno, también aquí tenemos más o menos un porcentaje elevado de que varias personas consideran que sí. ¿Los medios de comunicación influyen en el pensamiento y las decisiones que quieras tomar? Ahí también tenemos que muchas personas dicen que sí se dejan influenciar por los medios de comunicación. Por eso la importancia de tener un criterio para poder tomar decisiones a través de los programas que vayamos viendo o analizando. ¿Los programas que ves o escuchas son de entretenimiento? La gran mayoría nos dice que sí. ¿Los programas que escuchas o ves son cómicos? También son los que más llaman la atención, ¿verdad? ¿Los programas que ves o escuchas son de noticieros? Curiosamente, muy pocos son los jóvenes que se interesan en este tipo de programas. Es por esto que más o menos están en una media. Pero alguno de los jóvenes sí se interesa por ver este tipo de noticieros. Lo que manifiesta el alumno al que se le encuestó es que el noticiero que ve es acerca de una de las redes sociales y que manejan un discurso un tanto político y que le llama mucho la atención por la forma en cómo manejan la comunicación y la información para mantener a los jóvenes al tanto de lo que ocurre en el país. Bien. Aquí, los programas que ves o escuchas son culturales, pues muy pocos son los que ven los programas culturales, pero en su gran mayoría tenemos aquí también una división de un 50% en cuanto al criterio más o menos. Bueno, los medios que utilizas para ver o escuchar tus programas favoritos son la televisión, la radio, los gadgets, la computadora. Aquí sí tenemos un poquito más de este análisis en este aspecto. Todavía existen comunidades en donde utilizan la radio como una forma de comunicación, pero coincidentemente como este, esta encuesta se aplicó con personas que viven en la ciudad, pues no están ya tan relacionados con el uso de la radio, pero sí están relacionados todavía con el uso en menor medida de la televisión. Utilizan más la computadora y el que más se utilizan son los gadgets o dispositivos, por lo accesible que es cargar con ellos, llevarlos y traerlos, transportarlos, y por eso es que se utiliza ahora mucho más este tipo de medio. Bien, como siguiente pregunta, ¿consideras que los programas que ves o escuchas fomentan los valores? Pues sí, varios opinan que sí se fomentan determinados valores a través de estos medios. Y por último, ¿te gustaría ver programas que fomenten valores y el aprendizaje crítico? Bueno, pues como a muchos les interesa y les llama la atención, en un 90% dijeron que sí. Es por esto que nosotros vamos a empezar a hacer un análisis, adivinen de qué programa del programa de Educando TV. En la siguiente sesión vamos a analizar este programa para que veamos sus partes o elementos, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a ver la tabla en donde vamos a utilizar este tipo de preguntas que vamos a ocupar. En tu clase debes de... Ser muy empático, muy enfático en las formas en cómo estructures tus preguntas. Recuerda que las preguntas tienen que ser cerradas para que así puedas obtener información mucho más rápida y precisa. ¿De acuerdo? Bueno, analizando entonces los resultados que obtuvimos, vamos a ver ahora. En la pregunta 1, el 90% de las personas encuestadas mencionan que sí son adictivos los medios de comunicación y un 10% mencionan que no. En la pregunta 2 analizamos que el 70% de los encuestados dicen que favorecen la cultura y un 30% nos menciona que no. En la pregunta 3 vemos que el 90% de los encuestados dicen que la televisión sí influye en su pensamiento y sus decisiones, mientras que un 10% menciona que no. En la pregunta 4 aquí vemos nuevamente un 90% en que si ven más programas de entretenimiento que un programa que la cantidad que solamente sería uno el 10%. En la pregunta 5 vemos que el 80% ven programas cómicos. En la pregunta 6 vemos que ven un 60% los noticieros. En la pregunta 7 vemos que un 40% ven programas culturales y un 60% programas que son de otro tipo. Y los programas, los programas o los elementos favoritos que utilizan son los gadgets que tenemos en la pregunta 8, que es un 5%, el 30% la televisión y un 20%. La, el, perdón, la computadora en un 30% y la televisión en un 20%. ¿De acuerdo? Y bueno, vemos que hay un alto índice también en, con respecto a los valores y el aprendizaje crítico que los televidentes o las personas que ven los diferentes programas en diferentes medios de comunicación quieren aprender o tener este tipo de programación. Bueno, Espero que toda esta información te sirva para que en clase tú la puedas desarrollar, llevar a cabo y ocupar para que puedas hacer un análisis crítico acerca de los diferentes tipos de programas que existen en los medios de comunicación. ¿Sí? De, recuerda que debemos de utilizar todos los argumentos necesarios que hemos ido aprendiendo a lo largo de, las, de los otros proyectos y las clases. Bueno, espero que te haya sido de utilidad todo esto. Espero también que lo apliquen en su clase. Nos vemos en la siguiente sesión de Educando TV en la materia de español de primer grado de secundaria. Recuerden, soy la maestra Katiusha Toledo en apoyo con la maestra Elizabeth Aquino para llevar a cabo este trabajo. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.